Sí, bueno, en efecto, ya estamos congregándonos acá en el Centro Comercial La Villa. La ruta va a ser hasta el Valle. Hoy tenemos que salir en protesta porque la gente está pasando hambre. No se justifica, por ejemplo, que en los últimos 4 años hayan aumentado la cesta básica en más de 120 veces. No se justifica que para uno conseguir la cesta básica tenga que tener 16 salarios mínimos. Aquí nadie se gana 16 salarios mínimos. Y lo peor, las bodeguitas, los supermercados, los abastos no están precisamente repletos de comida para que la gente se pueda alimentar. Yo vengo ahorita de la parte alta de La Vega, que fui a darle el pésame a Luisa, a una señora que le mataron a su hijo hoy. Y cuando llegué, me conseguí a Richard, que tiene mi mismo nombre al lado, en una bodeguita, y me decía que no llega absolutamente nada. Pues hoy queremos entonces, desde el oeste de este sector deprimido de la parroquia La Vega, donde me honro en ser su diputado, transitar. Vamos a irnos hacia la avenida O'Higgins. Esperemos que la Guardia Nacional respete, porque lo que llevamos son ollas vacías. 64 días que los venezolanos hemos demostrado en la calle que estamos dispuestos a luchar por el anhelo del cambio, por el anhelo de la libertad. Y que además, como se ha demostrado, que además de un pueblo que más del 80% de los venezolanos en la calle, como el mundo está con el pueblo venezolano. Nosotros acabamos de llegar de la gira con Julio Borges por Europa, y donde se demuestra que es el mundo que está con los venezolanos. El mundo sabe que el fraude constituyente no es la salida, que eso es más gasolina para el fuego, y que los venezolanos estamos dispuestos a seguir luchando por nuestra libertad, por el anhelo de vivir mejor, por un país de progreso donde podamos todos vivir tranquilos. La principal razón que expresaban los hombres y mujeres que estaban en esta protesta era el hambre que estaban pasando, el hambre que estaban pasando sus niños. Queremos decir que con mucha angustia ya sabemos que hoy se van a producir 70% menos alimentos en nuestros campos. Hoy no se está produciendo harina precocida para la arepa. Las colas en las panaderías crecen. Es decir, se agudiza y profundiza el hambre en nuestro país. Y la única manera de revertir la caída y el sufrimiento de nuestro pueblo es cuando comencemos a producir un cambio político y una salida de la crisis verdadera. En primer lugar, nuestro ciudadano, nuestra población, no tiene por qué estar sujeto a una simple caja. Nosotros venimos de un país en el cual podíamos ir al abasto y comprar lo que quisiéramos. Y ahora nos quieren someter a la súplica de una caja. Y dijo la súplica porque a veces pasan hasta 2 meses y no reciben la caja. Porque es una caja que no tiene una dieta balanceada, sino productos de baja calidad, como han sido denunciados. Porque es una caja que a veces alcanza para 2 personas en una familia de 6. Hoy estamos en el oeste porque nuestro pueblo está pasando hambre. Tiene hambre de alimento, tiene falta de medicamento. Nuestro pueblo no está acostumbrado a ir a un hospital y que le digan que no tienen una aspirina o que no tienen un tratamiento para diálisis, o más allá, que no tienen una quimioterapia para una persona que tiene cáncer. Ya está bien, son de derechos fundamentales del ciudadano.